¿Me escucháis bien? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Como sabéis, el pasado día 8 de marzo finalizó la primera fase del proceso participativo de remodelación de la Plaza de España. Finalmente, después de estas semanas de trabajo de análisis y de juntar los datos de los distintos canales a través de los cuales se ha podido participar, estamos ya en disposición de anunciar los resultados definitivos. Los cuestionarios totales que se han rellenado son 28.249, de los cuales han sido válidos 26.961. Esto quiere decir que ha habido 1.288 que han sido nulos, bien porque eran de personas no empadronadas en Madrid o bien porque eran encuestas que se han rellenado la misma persona a través de varios de los canales. Y de estas válidas han sido 19.124 vía web, 7.605 a través del 010 de Línea Madrid y 232 en papel, es el cuestionario físico. La participación por sexo desglosada es hombres 16.394 cuestionarios, 11.802 a través de la web, 4.482 a través del 010 y 110 en papel. Y 10.466 mujeres, 7.228 vía web, 3.116 a través del 010 y 122 en papel. Por lo tanto, tenemos una participación significativamente superior en hombres que en mujeres, que es algo que ahora comentaré cómo analizaremos. También hemos desglosado por edad. Bueno, cabe resaltar en el desglose por grupos de edad de la participación la diferencia que hay a través de los distintos canales. Mientras que, en todos los canales la participación es algo así como lo predecible, ¿no? Podemos ver que en papel las personas que participan son de los grupos de edades más avanzadas, mientras que en la web las personas que participan son más jóvenes y a través del 010, digamos que responde bastante, con bastante poco sesgo, a lo que es la distribución por edades de la población en Madrid, ¿no? La participación por distritos también es bastante desigual. Cabe resaltar la participación en el distrito centro, que es la mayor de las registradas, 4.534 cuestionarios rellenados. Y bueno, estos son los datos de participación. Como digo, esta es la primera fase de este proceso participativo, que a partir de ahora empieza en unas fases, digamos, un poco más emocionantes, porque a partir de ahora es cuando la gente podrá votar directamente los proyectos. Comentará José Manuel un poco los siguientes pasos. Pero solo con estos datos de participación, y ahora comentaré los resultados, ya podemos decir que estamos ante el proceso de participación más amplio de la historia de Madrid. Incluso aunque concluyera aquí, ¿no?, que si el resultado a la primera respuesta fuera que no se hace la remodelación, aquí acabaría el proceso, ¿no? Por lo tanto, es un proceso además con este potencial de autocuestionarse, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a dar los resultados de las contestaciones. A la primera pregunta, ¿cree necesario reformar la Plaza de España? Han votado que sí 16.767 personas, el 62,98%, que no 7.136 personas, el 26,80%, y que no sabe 2.719 personas, el 10,21%. Por lo tanto, la decisión es que sí que se va a proceder a remodelar la Plaza de España. Ahora, con el resultado de las demás preguntas, iremos viendo cómo se modela un poco el proceso de remodelación de Plaza de España. Voy a dar, en aras a la brevedad, el resultado ganador en cada una de las
en cada una de las preguntas. Hay algunas preguntas donde no es estrictamente un ganador porque no son excluyentes. Se podían marcar diversas respuestas. Entonces, en ese caso, daré sencillamente la que más marcas tenía. ¿Vale? La pregunta 1B. ¿Crees necesario que la intervención en la Plaza de España afecte también a otras zonas colindantes y las calles a través de las cuales se conecta? Esta es una de estas preguntas con respuesta múltiple o no excluyente. La más marcada es con la Plaza de los Cubos. La han marcado 12.191 personas, que es el 50,88%. A la pregunta 2, ¿crees que deberían mejorar las conexiones peatonales de la Plaza de España con alguno de los siguientes espacios? También esta pregunta es de respuesta múltiple. Y la más marcada es con el Templo de Debod. La han marcado 13.377 personas, que es el 62,41%. La pregunta número 3. ¿Crees que es necesario limitar alguno de los siguientes usos? Nuevamente, otra de respuestas múltiples. Y el uso que más ha sido marcado es el uso de mercadillos, que es un uso, como sabéis, muy habitual en la Plaza de España. Lo ha marcado 5.119 personas, que es el 36,13%. La pregunta número 4, ¿qué usos o funciones te gustaría que se realizaran en la Plaza de España? También de respuesta múltiple. Y la opción más marcada es verde, que lo ha marcado 17.540 personas, el 81,84%. De los participantes. Y ahora entramos con una pregunta que esta sí que es de respuestas excluyentes, lo que quiere decir que no es una priorización, sino que es directamente una selección que de manera vinculante pasará a las bases del concurso, ¿no? En términos generales, pregunta número 5, ¿cómo te gustaría que fuese la Plaza de España? Hay una serie de categorías y os voy a decir para cada categoría qué respuesta ha ganado. En cuanto al acceso, ha ganado acceso abierto con el 81,78% de los votos, 18.088 personas. En cuanto al pavimento, ha ganado principalmente verde, con el 84,01% de los votos, 18.583. En cuanto al paso, ha ganado de permanencia y ocio, con el 80,32% de los votos, 17.767. En cuanto a las zonas, ha ganado la opción diáfana, con el 45,23% de los votos, 10.004 votos. Y en cuanto a la categoría zonas de sombra, ha ganado principalmente con sombra, con el 43,62% de los votos, 9.649. Pasamos a la pregunta número 6. La plaza cuenta, entre sus elementos monumentales, con el monumento a Cervantes. ¿Cuál crees que sería la mejor opción? Esta pregunta me voy a parar porque ha suscitado interés en los medios de comunicación. Las opciones eran mantener el conjunto, cambiar la ubicación dentro de la plaza o trasladarlo a otro lugar fuera de la plaza, o no sabe. Bueno, la opción que ha ganado es mantener el conjunto en su ubicación actual con 15.368 votos, el 69,78% de los votos, lo cual es un resultado remarcable, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. Actualmente en el subsuelo existen locales comerciales. ¿Qué uso priorizarías para esta zona? Esta vuelve a ser de respuestas múltiples, precisamente porque se habla de una priorización, es decir, de ordenar una serie de posibles respuestas. Y la respuesta con más apoyos ha sido usos culturales, con 11.140 votos, el 52,30%, 0,3%. La pregunta 8A. ¿Crees que la plaza debería ser parte de una red verde que llegara desde la Casa de Campo al Parque del Oeste y el Parque del Oeste al centro de la ciudad? Ha ganado la opción del sí con 17.427 votos, que es el 79,39%. La pregunta 8B. ¿Qué crees que hay que hacer con los árboles que hay actualmente en la plaza? Ha ganado la opción ampliar su número con 10.797 votos, que es el 49,54%. Por aclarar, en esta opción gana una opción, a pesar de no tener más de la mitad de los votos, sencillamente porque no hay solo dos posibles contestaciones, hay más de dos y ganará la que más votos tenga, ¿no? La pregunta número 9. ¿Crees que el diseño de la plaza debe favorecer sobre todo las necesidades de
En esta opción, en esta pregunta, había las opciones: los vecinos de la zona, los vecinos de toda la ciudad, los turistas y visitantes, todos los anteriores, otros o no sabe. Y la opción que ha ganado ha sido todos los anteriores, es decir, que tanto los vecinos de la zona como los vecinos de la ciudad, como los turistas y visitantes, es decir, todo el mundo, debe resultar favorecido por el nuevo diseño de la plaza. Lo ha votado esta opción 12.977 personas, que es el 55,95% de las respuestas. La pregunta número 10 dice: ¿qué actuaciones cree que son necesarias respecto al tráfico en el entorno de la Plaza de España? La más apoyada de las respuestas es una pregunta nuevamente de respuesta múltiple, es crear un carril bici, con 10.983 respuestas, el 48,14%. La pregunta número 11, ¿qué crees que hay que hacer con el paso elevado de Bailén? La opción que ha ganado ha sido hacerlo peatonal y unirlo al Parque del Oeste y los jardines de Sabatini. Es decir, se hará peatonal el paso elevado de Bailén. Esto lo ha respondido 8.620 personas, el 37,85%. La pregunta número 12, respecto a las plazas de aparcamiento existentes en la Plaza de España, hay tres categorías, también con respuestas excluyentes, y voy a decir para cada categoría cuál ha sido la respuesta que ha ganado. Al respecto de las plazas de parking subterráneo, la opción ganadora ha sido ampliar su número, 9.608 personas, el 41,78% de las personas ha votado esta opción. En cuanto al uso del parking subterráneo, la opción ganadora ha sido posibilitar uso mixto, es decir, residentes y rotación en el aparcamiento subterráneo. Lo han votado 16.978 personas, es decir, el 73,83%. Y en cuanto al aparcamiento en superficie, ha ganado la opción reducir el aparcamiento en superficie y sustituirlo por zonas peatonales y áreas verdes. Esto lo ha votado 15.327 personas, es decir, el 66,65% de los participantes. Por resumir, la pregunta 12, se reducirá el número de aparcamientos en superficie, se ampliará el parking subterráneo y se posibilitará un uso mixto del mismo. La pregunta número 13. ¿Consideras que las obras de la Plaza España deberían realizarse reduciendo al máximo el impacto ambiental, aunque ello suponga un incremento de los costes? La opción ganadora ha sido el sí, con el 75,45% de los votos, es decir, 17.255 votos. La pregunta número 14, versa sobre esta temática precisamente, es ¿qué medidas de sostenibilidad ambiental te gustaría que se tuviesen en cuenta en el diseño de la Plaza de España? Es una pregunta de respuesta múltiple donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posibles respuestas. La más apoyada, por brevedad, es todas las posibles. Lo ha votado 13.007 personas, es decir, el 58,74% de los participantes. La pregunta 15A es una pregunta, bueno, para obtener información más que decisiones, ¿qué usos haces de la plaza? Y la respuesta más votada es, visito la plaza una o dos veces por mes, lo ha respondido 5.911 personas, el 31,41% de los votos. La pregunta 15B es, ¿cómo te mueves por la plaza? Hay una serie de categorías. En cuanto a la categoría caminando, la respuesta más apoyada es, habitualmente, el 78,91% de los votos, 14.898. En cuanto a en bicicleta, ha ganado la opción nunca, con 8.051 votos, es decir, el 42,64%. En cuanto a en coche, ha ganado ocasionalmente, 7.440 votos, el 39,41%. En cuanto a en transporte público, ha ganado ocasionalmente también, 7.648 votos, el 40,51%. Y en cuanto a otros, ha ganado nunca, 565 votos, el 2,99%. Vamos con la pregunta número 16. ¿Qué nuevos enfoques, usos o enfoques de la plaza te expulsarían de la zona? Hago un inciso en esta pregunta porque tanto esta pregunta como la siguiente son preguntas abiertas. Esto quiere decir que no se daba una serie de opciones cerradas, sino que se le permitía a la gente que escribiera su propia respuesta. Además, después de
contestar la gente con sus propias palabras su respuesta, se les mostraban al azar respuestas que otras personas habían dado para que pudieran expresar si estaban a favor o en contra de esas otras opciones. Aunque vamos a volcar todos esos datos, tened en cuenta que son miles y miles de personas las que han rellenado esto, eso va a ser una información muy rica precisamente para quienes elaboran el proyecto, pero sí que en esta información que os vamos a hacer llegar tenemos las respuestas donde la diferencia entre votos a favor y votos en contra, es decir, personas que se muestran de acuerdo o en desacuerdo con estas opciones que alguien expresa, son mayores, es decir, las que han generado más consenso. En cuanto a qué nuevos usos o enfoques de la plaza te expulsarían de la zona, la respuesta que más consenso ha generado, 903 votos más a favor que en contra, ha sido aún más tráfico la haría muy incómoda. En cuanto a la pregunta 17, también de este tipo, abierta, sería ¿qué servicios, actividades o usos crees que faltan o piensas que sobran? La respuesta con más consenso es sobra tráfico, humos y ruidos. Es bastante similar a la anterior y esta tiene una puntuación positiva de 360 puntos. Bueno, cabe recalcar, aquí hay, sí que se encuentran, se sienten consensos a la lectura de las opciones más apoyadas. Es muy curioso cómo la palabra oasis, por ejemplo, aparece en diversas contestaciones, que ha dado gente diversa, ¿no? Esto es interesante. Y finalmente vamos a la última pregunta, que es la pregunta 18, que dice, finalmente, si se realizara la reforma de Plaza España, ¿de qué tipo consideras que debería ser? Y la opción ganadora ha sido una reforma profunda que permita reordenar completamente los usos de la plaza y de su entorno, tráfico, accesos y equipamientos, con 10.914 votos, el 59%. Bueno, estos son los datos de participación. Algunos matices es que no, en cuanto a los datos demográficos que os hacemos llegar, no disponemos de datos demográficos de 101 participantes. Bueno, a veces hay personas que por una cuestión de protección en el padrón están bloqueados estos datos y no se ha podido acceder a ellos. Y además, otro matiz es que la encuesta telefónica solo incluía las 14 primeras preguntas porque era bastante extensa todas las preguntas y la telefónica constaba de las 14 primeras. Bueno, estos son los datos. El proceso, como digo, ya en este momento ya es el proceso más amplio que se ha hecho en la historia y lo que me gustaría recalcar es que es vinculante, es decir, que todos estos datos que estamos dando no es solo una encuesta, no es solo una opinión que se le pide a la gente, sino que es la decisión de la ciudadanía y bueno, a la luz de estos datos, solo por hacer un breve comentario y tratando de no perder la neutralidad que debo tener como concejal de participación, sí que creo que es evidente que estos resultados desmienten todos esos miedos a que si la gente puede participar y decidir, van a decidir todo el tiempo cosas pues como bajarse los sueldos o hacer grandes obras, o esto desmiente esto. Había opciones como soterrar la Gran Vía o mover las estatuas que hay en la propia plaza, ¿no? O incluso sacarlas de la plaza, y se suscitaba como mucho miedo abrir un proceso donde la gente verdaderamente tuviera el 100% de la decisión en sus manos. Y a la luz de los resultados, pues vemos que la gente sabe decidir y que muchas veces, por no decir siempre, los resultados de una decisión tomada colectivamente entre miles y miles de personas van a ser mejores que las decisiones que pudiéramos tomar dos concejales o incluso dos concejales con algunos asesores encerrados en un despacho. Y sin más, voy a darle la palabra a mi compañero José Manuel, que os va a explicar un poco los siguientes pasos, ¿no? Cómo de estos resultados, cómo vamos a hacer realidad el resto del proceso. Muchas gracias, Pablo, y a todos y todas los que estáis aquí. Conviene recalcar que estamos ante un proceso inédito en la historia de nuestra ciudad, un proceso inédito en la conformación de nuestra ciudad y, en este caso, de uno de sus espacios más relevantes, más simbólicos y que siempre hemos entendido como más de todos, ¿no? Más de toda la ciudadanía de Madrid. Lo recogía la encuesta, toda la gente que ha participado,
mayoritariamente utiliza la plaza o pasa por la plaza o la recorre una o dos veces al mes, de manera que se convierte en un ámbito que, con independencia del distrito en el que residas, al final sientes y utilizas como tuyo. Nos decía en una de las mesas de debate que hemos convocado, en paralelo al proceso de desarrollo de la encuesta, nos decía uno de los ponentes, que seguramente con razón, que nos sacáramos pecho porque este tipo de procesos que en Madrid o en nuestro país apenas se han tenido desarrollo, en otras ciudades como Sydney o en determinados países como Suiza, pues es cierto que se vienen aplicando desde hace años, ¿no? Y nos decía que, en todo caso, lo que estábamos haciendo con este proceso era poner al día la participación en nuestra ciudad. Bienvenido sea esa puesta al día, porque lo necesitábamos y porque llevábamos muchos años de retraso. En diciembre arrancamos con este proceso convocando unas mesas abiertas donde pudo participar todo el que quiso. Pudieron participar vecinos, asociaciones, colectivos, también grupos de expertos, profesionales, etcétera. Y de esas mesas surgió esta encuesta. Esta encuesta que, a través de estos mecanismos de participación ciudadana, quiero aprovechar además para felicitar al área de Pablo, al área de participación, por el trabajo que han hecho, un trabajo difícil, un trabajo además inédito, como decíamos, y por tanto doblemente complejo por esa condición de novedad y de experimentación. Y planteamos esta encuesta para recoger la voluntad de la ciudadanía sobre cómo intervenir en este espacio. Tenemos hoy ya los datos, tenemos hoy unos datos que nos permitirán elaborar una memoria que, desde el área de desarrollo urbano sostenible, haremos realidad o trataremos de hacer realidad esa voluntad, esa expresión de la voluntad popular, en este caso de la ciudadanía de Madrid. Con estos datos, como digo, elaboraremos una memoria de actuaciones que se incluirá en el pliego de condiciones del concurso internacional que vamos a convocar, y esta memoria de actuaciones será de obligado cumplimiento para todos los concursantes que quieran, obviamente, ganar el concurso. Una vez tengamos esas bases y se reciban las propuestas, el jurado descartará todas aquellas propuestas que no hayan asumido como vinculante el pliego de condiciones del concurso, que recoge, como digo, los datos de esta encuesta. Una vez que el jurado descarte estas propuestas, someteremos de nuevo todas las propuestas que ya cumplan con este pliego a votación ciudadana, de manera que toda la ciudadanía que quiera hacerlo podrá elegir, podrá votar aquellas propuestas que más le interesen o las que menos le interesen. Estableceremos también un mecanismo de umbral inferior, seguramente, para descartar aquellas propuestas que reciban menos apoyo de la ciudadanía en la línea de seguir potenciando y de seguir incrementando esa intervención de la ciudadanía en todo este proceso. El jurado finalmente seleccionará cinco propuestas que pasarán a una siguiente fase, y de esas cinco propuestas, o hasta cinco propuestas, se seleccionarán dos. Les pediremos a los concursantes que desarrollen su propuesta, incluso que hagan un estudio económico con una memoria incluida, para definir con absoluta claridad el ámbito de la obra y las implicaciones que puede tener a nivel presupuestario, que es un dato muy relevante para evitar sobrecostes y otro tipo de o alargamiento de plazos que hemos visto, desgraciadamente, con demasiada frecuencia en el urbanismo de Madrid. Y, finalmente, de esas cinco propuestas se seleccionarán dos que serán sometidas a un referéndum popular para que sea la ciudadanía, en última instancia, la que decida cuál de estas dos propuestas sea la que el ayuntamiento asuma como suya a la hora de reformar la Plaza de España. Nos parece que, además, es muy sano transparentar esta decisión para, como decíamos muchas veces, que las decisiones en materia de urbanismo y en una materia que afecta a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos usuarios de nuestra ciudad, pues que se dejen de tomar en determinados ámbitos y sea la gente la que participe en primera persona de todas estas decisiones. Además, la encuesta nos arroja una serie de datos que nos son muy relevantes a la hora de elaborar esta memoria de actuaciones, como por ejemplo el hecho, por pararme solo en una de las preguntas que comentaba Pablo, en la pregunta 15, el hecho de que la gente dice que apenas
La respuesta más apoyada a la hora de valorar cómo se accede en bicicleta a la Plaza de España, la mayor parte de la gente dice que nunca ha accedido en bicicleta a la Plaza de España, un dato que es cierto porque es muy difícil subir la cuesta de San Vicente hoy en bicicleta y poder acceder a la Plaza de España. Es algo que, sin ninguna duda, tendremos que traducir a modo de intervención obligada en ese proyecto de reforma en Plaza de España para garantizar la facilidad de acceso también en bicicleta, medio que queremos potenciar a este ámbito. Y por no extenderme demasiado, porque además yo creo que la valoración de los datos que ha hecho Pablo pues es muy rica y os da ya para muchas preguntas, solamente recoger, eso sí, y volver a resaltar que estamos ensayando nuevas formas de hacer ciudad, contando con la gente, porque entendemos que la ciudad, además de ser para la gente, debe hacerse con la gente. Y en ese marco, pues, insertamos este proceso de participación que, como decimos, pues, es inédito. Hasta ahora no se ha planteado nada similar en nuestra ciudad y, no obstante, como somos ambiciosos, queremos seguir mejorándolo para que en procesos sucesivos pues seamos capaces todavía más de incrementar esa participación ciudadana y de hacer partícipe a la ciudadanía de estas decisiones, que nos parece que es fundamental que la gente se implique en cómo se transforma y cómo se interviene en su ciudad. Muchas gracias. Sí. Soy María José Escalera, de Telemadrid. Buenos días. Me gustaría saber, con todo este proceso que ustedes han presentado, ¿cuándo calculan que se podrían iniciar las obras de reforma de la Plaza de España, una vez que está decidido que se va a hacer, y cuándo podrían culminar? Porque este proceso, al ser tan participativo, lo cierto es que sí que dilata los plazos, ¿no? ¿O no? Bueno, yo como matiz te diría que precisamente hemos intentado engarzar la participación en el propio proceso y que, bueno, él puede explicar un poco mejor José Manuel, pero como matiz a esa supuesta extensión de los plazos por culpa, entre comillas, de la participación, decirte que no es exactamente así, que habitualmente los procesos urbanísticos son largos, lo único que hemos hecho ha sido integrar la participación en el propio proceso. Pues así es. Además, hemos visto que en nuestra ciudad en los últimos años se han tomado decisiones muy rápidas, quizá muy poco reflexionadas en despachos, que luego no se han visto materializadas, fundamentalmente porque no contaban con el consenso de la ciudadanía, lo cual ha llevado a interminables procesos judiciales que tienen paralizada buena parte de las grandes actuaciones que gobiernos anteriores habían previsto realizar sobre nuestra ciudad. Nosotros entendemos que el consenso, la participación, es un elemento fundamental para garantizar el éxito de estos procesos y, desde luego, no nos parece que esto retrase. En todo caso, nos parece que esto es un paso adelante a la hora de agilizar lo que viene después, que es buscar ese consenso ciudadano, mejor garantizarlo desde el primer minuto. Por otro lado, hemos previsto un calendario de actuaciones donde estaba previsto un plazo para la elaboración de la encuesta, un plazo para la traslación de esa encuesta a la ciudadanía, un plazo para la recogida de esos datos, para la elaboración de la memoria y también en fases siguientes pues fijaremos un plazo para la recogida de propuestas, un plazo para la votación de estas propuestas, para la siguiente fase del concurso, etcétera. De manera que calculamos que en torno a finales de año, octubre, noviembre, tendremos ya el proyecto ganador. Pero fijaos que tendremos un proyecto ganador con un proyecto básico muy definido, con una memoria económica, con un calendario claro de las actuaciones y creemos que esto nos va a servir para adelantar muchos plazos. Además, tengamos en cuenta que este era un proyecto que se planteó inicialmente un proyecto de mandato, un proyecto de la legislatura para 4 años y estamos ahora mismo cumpliendo perfectamente, yo diría que incluso holgadamente, ese plazo previsto, ¿no? Hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntar, han dicho que los proyectos que se presenten se tienen que ajustar a las peticiones de los ciudadanos. Fundamentalmente, parece que se va a suprimir tráfico de la zona. No sé si se contempla que se llegue a peatonalizar de algún modo completamente la zona de Plaza de España, se reduzcan los carriles. No sé si forma parte de las APR también, que se llega a juntar ese APR único que se iba a generar. Y luego, no sé si ya hay un presupuesto estimado para llevar a cabo la remodelación y
Y bueno, y si nos pueden concretar cuándo empezarían las obras. No sé, ha leído Pablo Soto una pregunta que introducía un condicional de si se llegase a remodelar la plaza. ¿Existe la posibilidad de que no se llegue a remodelar? No, porque ha ganado el sí. Claro. ¿Eh? En la pregunta, era una de las preguntas del cuestionario cuya primera pregunta era precisamente poner esa decisión en manos de la ciudadanía. Como la ciudadanía ya ha contestado y más del 60% ha votado que sí, pues ya no hay condicionante. Ya sabemos que es que sí. Claro, en el propio cuestionario inicial no podíamos dar por sentado ni el sí ni el no, porque era en ese momento en el que se estaba haciendo la pregunta. No sé si… En cuanto a peatonalizar, bueno, hay diversas preguntas donde se aborda la cuestión. Hay una respuesta clara, es el paso elevado de Bailén, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de duda, porque la opción que ha ganado es hacerlo peatonal y unirlo con el Parque del Oeste y los Jardines de Sabatini. Es decir, esto es algo que todos los proyectos que se presenten para cumplir con las bases deberán resolver de esta manera, ¿no? En otras preguntas sí que se habla también de, en general hay un sentir que se recoge a lo largo y ancho de todas las preguntas al respecto de reducir el tráfico en Plaza de España, como que hay un consenso bastante amplio al respecto de que hay que hacer una reforma profunda que permita reordenar el tráfico y precisamente para limitar el mismo, ¿no? Había otra parte de la pregunta, perdona, que se me ha olvidado. ¿Si se va a peatonalizar todo el entorno no. o... y el presupuesto? Ah, el presupuesto, claro. Ahora cada proyecto, como decía José Manuel, tendrá que poner una cantidad encima de la mesa, obviamente, porque no es lo mismo resolver un problema de una manera que resolverlo de otra. Precisamente este proceso, uno de los elementos de novedad que incorpora es que la gente va a poder votar los distintos proyectos viendo lo que costaría llevarlos a cabo. Entonces, como todavía no sabemos cuánto va a costar, porque precisamente eso es uno de los elementos principales a la hora de tomar la decisión, no hay una cantidad presupuestada fija. Sí que es cierto que ahí en los presupuestos nosotros hemos incorporado partidas precisamente para que ese trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento para poder llevar a cabo la decisión popular no se vea truncado porque nosotros no hayamos puesto una partida presupuestaria, ¿no? Pero todo va a estar sometido a la decisión y puede que llegue un proyecto que cueste 10 o que cueste 100 o que no lo sé, ¿no? Será la gente la que lo decida. No obstante, sí conviene aclarar, en primer lugar, que las respuestas ciudadanas van en la línea del proceso en el que está este Gobierno municipal, que es un proceso de reducción progresiva del impacto del vehículo privado en la Almendra Central, en las zonas más consolidadas de la ciudad. Yo creo que las respuestas van en esa línea y eso encaja con el desarrollo de las APRs, eso encaja con la generación a medio plazo de un área de bajas emisiones en la Almendra Central. Yo creo que esto en ningún caso es incompatible con lo que han votado los ciudadanos. Al contrario, parece que coincidimos en esos objetivos. En cuanto al presupuesto, lo decía Pablo, pero sí que es cierto, conviene aclarar, la primera fase del concurso de ideas se seleccionarán 5 propuestas, como he dicho, y esas 5 propuestas se les pedirá a los 5 equipos ganadores un proyecto más desarrollado con memoria económica incluida, de manera que el jurado pueda valorar todas las propuestas atendiendo también a esa memoria económica como dato adicional, ¿no? Nosotros este año hemos previsto en nuestros presupuestos, por supuesto, la partida correspondiente al desarrollo del concurso y también a la redacción de ese proyecto de ejecución que finalmente se ha elegido. Y ya respondiendo a tu tercera pregunta, las obras empezarían tras la redacción de este proyecto de ejecución que calculamos, como decía en mi primera intervención, en torno a noviembre, octubre-noviembre, poder tener ya ese proyecto de proyecto básico redactado, ¿no? De manera que podamos licitar pues a continuación y comenzar las obras pues seguramente a finales de año, claro. Como digo, es un proyecto de un mandato, ¿no? Faustino Castilla, revista de viajes y turismo. No se oye. Ahora. Sí. Hay dos preguntas sobre las que tengo algunas dudas. La número 10 dice, refiriéndose al entorno, crear un carril bici. Lo que quiero saber es si es para acceder a la plaza y o
Además, si se va a utilizar parte de la plaza para ser espacio para bicis. Una pregunta. La otra pregunta es, en la número 3 veo que hay dos espacios de respuesta. Uno más bien comercial y el otro más bien de uso turístico, residencial o como se quiera decir. Y aproximadamente suman una cantidad igual o similar. Eso en la memoria, ¿cómo lo van ustedes a plasmar? Porque, claro, es bastante complicado, ¿no? Decir, no hay hoteles, sí hay hoteles, hay zona comercial, no hay zona comercial. Bueno, voy a empezar por el final. Todas las preguntas que tienen múltiples respuestas y que estas no son excluyentes, en realidad no es una elección. O bien escojo la A, o bien escojo la B, o bien escojo la C. Por lo tanto, el resultado siempre de esas preguntas es una priorización. Es decir, el resultado final, una vez escrutado todos los votos de la gente, hay gente que elige una, hay gente que elige dos, hay gente que marca todas las opciones. El resultado final del escrutinio es una lista ordenada donde hay opciones que destacan mucho. Puede que sí, las primeras, otras que destacan menos, pero que en cualquier caso no hay estrictamente ganadores y perdedores, sino hay preferencias. Las personas en este caso prefieren limitar los mercadillos antes que las terrazas, por ejemplo. No quiere decir que sí quieran limitar los mercadillos y no quieran limitar las terrazas. Eso un poco por explicar la dinámica de estas preguntas. Y en cuanto a el carril bici, yo creo que lo puedes explicar quizás mejor. Bueno, yo creo que la gente fundamentalmente solicita el carril bici para poder acceder a los espacios, ¿no? Y seguramente pues la plaza tendrá que contar con carril bici para acceder a la misma. Otra cosa es que el carril bici pueda plantear algún tipo de recorrido dentro de la propia plaza. Yo creo que eso tiene que ser las propuestas de los concursantes las que lo definan, ¿no? Las que lo concreten. En cuanto al tema de los usos, creo que la posición mayoritaria que recoge esta encuesta es que la gente nos pide un equilibrio de usos, ¿no? Una ciudad compleja con diferentes usos, donde pueda convivir el hotelero con el comercial, con la residencia, con el ocio, etcétera. Yo creo que las propuestas irán en esa línea y, no obstante, el desarrollo de hoteles en determinados horarios privados, pues ahí el ayuntamiento no tiene demasiado que decir. Es decir, que esto es casi una posición más voluntarista que no se ciñe tanto al ámbito del concurso, que es al espacio público donde verdaderamente nosotros contamos con las competencias y con la capacidad de intervenir ahí, ¿no? Es que yo lo que pretendía saber es que el resultado de esa pregunta tiene mucho que ver con la remodelación del edificio España y del otro, de la torre. ¿Qué quiere decir eso? Que puede incidir de una forma definitiva y plantear posibilidades de frenado en la realización de plazas hoteleras en el edificio España o no. Por ahí va la pregunta. Y por ahí va la respuesta. Si el grupo Wanda, dueño de este edificio, decide desarrollar un uso hotelero, siempre que cumpla la ley y siempre que lo recojan así el planeamiento vigente, pues no hay, el ayuntamiento ni puede impedírselo ni creo que deba hacerlo. Lo mismo ocurre en el solar en el que se está levantando ahora otro hotel. Entonces, nosotros, como digo, ese no es nuestro ámbito de actuación, es una voluntad de la gente y nos parece que la ciudad tiene que ir por esa línea de la riqueza de usos, la mezcla, la complejidad, pero este es un concurso para intervenir fundamentalmente en el espacio público, que es donde el ayuntamiento tiene competencia y capacidad de hacerlo. Aquí. Hola, buenos días, Daniel Ortín de Radio. Yo quería preguntar si sabemos ya quién va a conformar ese jurado y si dentro de ese jurado se va a contar con el resto de grupos municipales. Bueno, el jurado se definirá en las bases. El jurado, queremos que sea un jurado amplio, que cuente con sectores profesionales, con técnicos municipales también, por supuesto, con especialistas de distintas profesiones, sociólogos, ingenieros, arquitectos, y no hemos concretado si contará con el resto de grupos municipales. Yo creo que estaría bien que contara con un miembro de cada uno de los grupos municipales representados en el Pleno. Así ha sido otras veces, pero está por definir esa propuesta concreta. Hay también un elemento añadido. Yo
coincido con la opinión de José Manuel a ese respecto. Hay un elemento que sí que está definido, es que va a haber un asiento en el jurado que va a servir de vinculación directa del voto de la gente al respecto de todos los proyectos en el propio jurado. Es decir, todos los proyectos que los participantes en el concurso presenten, todos van a ser publicados y la gente podrá votar no solo en el referéndum final, sino durante el propio proceso a favor o en contra de todos esos proyectos. Ese voto se va a representar de manera directa, va a haber una correa de transmisión para que tenga una repercusión en la decisión del jurado a través de un asiento. Va a haber un asiento reservado para esto. También, además, como en otras ocasiones ha ocurrido, va a haber representantes de las asociaciones de vecinos en el jurado. O sea, que tendrá esa doble vertiente participativa el jurado a través de las propias asociaciones y del voto directo de la gente. Hola, buenos días para el delegado Calvo. Hace unas semanas la alcaldesa nos comentó que el Grupo Wanda se iba a reunir con el ayuntamiento en torno a estas fechas. No sé si se ha producido esa reunión, si se ha producido, qué sensación tienen y si no, qué fecha tenéis para reuniros con ellos. Gracias. Bueno, pues la reunión no se ha producido de momento y desde luego que nosotros pues tenemos buenas sensaciones. Las relaciones con el Grupo Wanda, pese a lo que se ha publicado en determinados medios, pues han sido buenas en todo momento y esperamos, como hemos dicho siempre, pues alcanzar una solución que permita, por un lado, compatibilizar la remodelación del edificio que ellos quieren plantear con el mantenimiento y el cumplimiento estricto de la ley, claro. Buenos días. Quisiera preguntar al delegado Soto sobre los datos de participación. ¿Se oye bien? Sí. Si se hace una extrapolación de los datos de participación con la población de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, da casi un 0,8% más o menos la participación. En el caso específico del Distrito Centro, sería un 3,4% según ponen ustedes, teniendo en cuenta que recientemente se llevó también una consulta en Vallecas para el cambio de nombre, que no prosperó por falta de participación. Me gustaría que me hiciese una valoración sobre eso. Con respecto al tráfico, les he escuchado decir que en principio el consenso del ayuntamiento es reducir el tráfico, pero quisiera saber si específicamente me pueden decir que van a reducir o no van a reducir el tráfico, se va a reducir el tráfico por Gran Vía, por la zona de Plaza de España. Si, teniendo en cuenta que los datos y la consulta dicen que se reduzca los humos, deduzco que la propuesta tiene que ir por ahí. Quisiera que el ayuntamiento me lo aclarase definitivamente. Nada más, solamente esas dos cuestiones. Gracias. Sí. Bueno, el dato que has dado te falla un poco porque no está toda la población convocada a la votación, sino solo aquellos mayores de 16 años. Por lo tanto, es algo más del 1% la cifra de participación. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, bueno, la guerra de cifras no es muy útil porque la novedad que tiene este proceso es que se abre a toda la población, es decir, que la totalidad de la población puede verse incluida en este proceso de decisión. Esa es la novedad. No es tanto cuánta gente participe, cuánta gente no participe, pero sí que te puedo decir que las 10 consultas públicas que se han hecho en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años, en total no suman la participación de esta. En total, ¿no? Creo que eran 22.000 votos en total en las últimas 10. Por lo tanto, poniéndolo en el contexto que es un proceso complejo de 18 preguntas, no es un proceso en el que abramos los colegios electorales ni hagamos una campaña. Esto es otra cosa, ¿no? Esto es un proceso participativo de cierta complejidad. La semana pasada estuvimos en una delegación de mi propia área de gobierno, estuvimos en Suiza, participamos observando cómo escrutaban el resultado de un referéndum y nos explicaron muy bien todos los procesos participativos de allí y compartimos también las experiencias de aquí. Y fijaros que os hablo de Suiza, ¿no? Que es como el ejemplo clásico de la democracia directa y estos procesos. Pues os puedo decir que han alucinado con las cifras de participación de esta fase del proceso. Otra cosa es que mañana abriéramos los colegios electorales, permitiéramos el voto por correo, mandando un sobre a cada casa y no participara nadie, ¿no? Entonces sí que tenemos que echar el cierre y volvernos para casa. Pero esta cifra de participación, como te digo, es
sin entrar en la guerra de cifras, porque me parece que lo importante es que sea un proceso abierto donde todo el mundo puede participar y vinculante, capaz de cuestionarse a sí mismo. Es decir, que la primera pregunta podría haber paralizado todo el proceso a partir de ahora, ¿no? Y además, en cuanto a las cifras, el proceso más amplio de participación de la historia de la Ciudad de Madrid, emprendido por el Ayuntamiento. El tráfico, muy rápido. Va en la línea, como hemos dicho, del proyecto que tiene este equipo de gobierno sobre la reducción del tráfico en la Almendra Central. Tenemos previsto reducir el tráfico en Gran Vía, tenemos previsto reducir y pacificar la entrada de vehículos al centro de la ciudad, pacificar también el paso de vehículos por la cuesta de San Vicente, incorporar mecanismos, carril bici, para que puedan acceder las bicicletas, en fin, que creo que va en la línea de reducción progresiva del impacto del vehículo privado en las zonas más consolidadas y más contaminadas de nuestra ciudad. Sí, hola, buenos días. Quería saber en qué momento del proceso está prevista dar cabida a la participación de la iniciativa privada, es decir, en qué momento se va a saber cuánto van a tener que pagar los hoteles o los comercios de la zona. Y luego, en el eventual caso de que finalmente no se lleve a cabo la remodelación del edificio España, si cuando se lleve a cabo, sea cuando sea, a quien corresponda, sea Wanda o cualquier otro grupo, tendrá que pagar la parte correspondiente que han pagado el resto de los establecimientos hoteleros o comerciales. Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que el Ayuntamiento no puede renunciar a asumir sus compromisos presupuestarios en todas las obras que considere necesarias para mejorar el estado, en este caso, de sus espacios públicos, de una plaza tan relevante como es la Plaza de España. A partir de ahí, nosotros, por supuesto, no nos cerramos tampoco a la incorporación de la iniciativa privada, a establecer colaboración público-privada para poder reducir el coste de estas obras para el Ayuntamiento. No obstante, el proceso no viene lastrado con ningún tipo de compromiso previo de financiación por parte de ningún establecimiento hotelero. Sí que es cierto que cuando se defina el proyecto definitivo, nosotros trataremos de hablar con todos los agentes que se van a beneficiar de esta intervención de mejora de la plaza, donde, pues evidentemente, cada cual entendemos que en la medida de sus posibilidades debe aportar a esta remodelación, pero es una negociación que, evidentemente, todavía no se ha abierto porque estamos muy lejos de ese proceso. En ese marco, tanto Wanda como cualquier otro actor que pueda beneficiarse de esta remodelación será llamado por el Ayuntamiento para tratar, como digo, de reducir esos costes de la intervención. Pero el Ayuntamiento en ningún caso, en caso de que no se consiga esa colaboración público-privada, el Ayuntamiento no puede renunciar en ningún caso a desarrollar determinadas obras que considere necesarias para mejorar la ciudad por el hecho de que no existan, de que no exista o de que no se pueda conseguir financiación privada, ¿no? Hola, sí. Hola. Quería preguntarle, soy Carlos León, de Onda Cero Radio. Quería preguntarle si en las respuestas no válidas ahí están incluidas las opiniones de ciudadanos no pertenecientes a la capital, pero sí a la Comunidad de Madrid, que utilizan esa Plaza de España y que verdaderamente también deberían de tener una opinión, puesto que es un uso, digamos, como segunda vivienda, ya que tienen ahí sus trabajos o tienen que trasladarse a través de esa Plaza de España para ocupar su sitio laboral en la capital, aunque viva fuera de lo que es la capital de Madrid. Si dentro de esas respuestas no válidas están incluidos esos votos, o si es que no se han producido votos del resto de ciudadanos de la comunidad que no sean de la capital. Y por otra parte, usted ya ha dicho, respondiendo a mi compañera Tatiana, que ya esto no hay condicionante y que ahora es sí a la remodelación de la Plaza de España y al corte del tráfico en el eje de la calle Bailén. Eso va a significar una remodelación en toda la zona de centro que no es Plaza de España, porque Bailén, recordemos que viene prácticamente desde Pirámides, Toledo, etcétera, etcétera. Eso va a significar también que pueda afectar a otros barrios de la ciudad en el entorno de Plaza de España para cortar el tráfico y cómo se va a gestionar esa posibilidad una vez que se corte ese eje de Bailén que va desde Ferraz, por decirlo de alguna forma, hasta la otra parte de,
de Madrid. Si hay también ya estudios o hay o tiene que ir en el concurso, tiene que ir esa propuesta de cómo dar salida a ese tráfico que actualmente existe y que ahora se va a ver cortado por la zona peatonal. Gracias. Bueno, en cuanto a los cuestionarios nulos, efectivamente puede haber personas que residan en la Comunidad de Madrid que hayan rellenado ese cuestionario y que finalmente esa encuesta se ha declarado nula, porque el requisito para poder participar en este proceso es estar empadronado en la Ciudad de Madrid. Y esto es así, no por una decisión, digamos, porque creamos que hay un ente soberano que es la ciudad, que podríamos creerlo, sino por una decisión mucho más mundana, que es que el Ayuntamiento de Madrid, el único censo seguro al que puede acudir para chequear que cada persona vota una vez y solo una vez, es el padrón municipal. No tenemos un padrón al respecto de la Comunidad de Madrid. Sí que estamos abiertos a establecer ese nexo de unión con la Comunidad de Madrid para poder plantearnos si en los procesos participativos queremos incluir a todas las personas de la comunidad, pero en la actualidad la única manera de que el proceso conserve las garantías es chequear que cada persona vota una sola vez y la única manera que tenemos de hacerlo es el padrón. Por lo tanto, eso no negamos el derecho a participar del resto de, de las personas que viven en la Comunidad de Madrid, sino que sencillamente en estos momentos es inviable, a no ser que la comunidad y nosotros podamos ponernos de acuerdo para futuros procesos. Muy rápido lo del tráfico, porque creo que ya lo hemos contestado. No hemos planteado en ningún caso cortar la calle Bailén, no hemos planteado en ningún caso cortar la Gran Vía. Hemos planteado la reducción progresiva del tráfico en Bailén y en Gran Vía, porque Gran Vía lo que tiene hoy es un problema de colapso de tráfico peatonal. Es decir, parece que un ensanchamiento de aceras en Gran Vía es algo que está demandando la población por el volumen de tráfico peatonal que tiene. Igual que la población nos demanda poder acceder al centro en bicicleta por la Cuesta de San Vicente, entre otros puntos, y para ello necesitamos incorporar un carril bici, necesitamos pacificar el tráfico que pasa por esa zona. Es decir, que no se ha planteado ningún corte de tráfico, en todo caso reducciones progresivas. Bueno, yo he oído decirle que se iba a peatonalizar el paso elevado de Bailén. El paso elevado no estamos hablando de la calle Bailén, de la Cuesta de San Vicente. Yo no estoy hablando de la Cuesta de San Vicente, yo estoy hablando del eje que va por arriba de Bailén. ¿Cómo quedaría que va hacia Ferraz, que es el paso elevado de Bailén? Claro, a la respuesta de una de las preguntas… Se ha dicho, se va a peatonalizar. ¿Eso significa que no va a haber coche o sí me está dando ahora la posibilidad de que va a haber un carril o va a haber una reducción de tráfico para todo el vehículo, privado y público? No, a ver, yo, por matizar, esa respuesta habla concretamente de un paso elevado. ¿Vale? Por ese paso elevado no van a pasar coches, pero eso no quiere decir que no vayan a pasar coches entre el punto A y el punto B, que hasta ahora se une pues, a través de ese paso elevado. Como es lógico, esas soluciones las tienen que dar los arquitectos urbanistas e ingenieros de caminos que se presenten al proyecto. La gente ha decidido que el paso elevado tiene que ser peatonal, pero eso no quiere decir que no haya manera de moverse a través de un vehículo a través de otra vía, ¿no? Y contarán con los correspondientes estudios de movilidad, obviamente. No vamos a tomar ninguna decisión a las bravas. De todas maneras, por tranquilizar un poco, sí, a la lectura de las 18 preguntas se ve que todos esos miedos de que el poner la decisión en manos de la gente puede provocar un caos circulatorio o unos costes elevadísimos, se ve clarísimamente que no es así. Que esos caos circulatorios es mucho más fácil que los provoque cuando una persona encerrada en su despacho toma una decisión, a veces hablando con un constructor, que casualmente es el que lo va a llevar a cabo, o a veces ni un asesor ni nadie, ¿no? Pues bueno… Quiero decir, de estos procesos participativos no surgen los grandes monstruos del urbanismo, y aquí lo estamos viendo. Los aeropuertos peatonales surgen de otro proceso de toma de decisiones. Sí. Buenos días de nuevo. ¿Se oye, no? Sí. Me quedaba una duda. De las preguntas que ha contestado la gente, parece ser que se va a crear una gran alfombra verde en Madrid que vendría a traernos la Casa de Campo hasta la Gran Vía. Esa sería la idea, ¿no? Unir Casa de Campo, Jardines de Sabatini, Parque del Oeste con Plaza de España. Esto sí supone una operación muy relevante en cuanto a movimiento, ya no solo de tráfico, sino también de personas, porque por el medio nos encontramos con calles, la Cuesta San Vicente, la calle Ferrat, el tramo elevado de la calle Bailén. Esto es un proceso complicado, ¿no? Sin duda,
y nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que parece muy razonable generar una red de espacios públicos verdes con todo tipo de alternativas de conexión entre ellos, peatonales, en bicicleta, también, por supuesto, sin renunciar al vehículo privado, pero reduciendo significativamente su impacto. Y en ese marco estamos trabajando para mejorar la conectividad entre todos los espacios públicos libres de Madrid. Ahí se inserta esta intervención, que seguramente tendrá que ser progresiva por fases y, como decimos, pues a veces no de manera sencilla, ¿no? Pero sí que es cierto que hay determinadas operaciones o determinados mecanismos que son relativamente sencillos de aplicar y que pues muchas veces se resuelven reduciendo el impacto del vehículo o peatonalizando una calle o peatonalizando un tramo de una calle, ¿no? En esa línea pues estudiaremos las soluciones que menos afecten a la movilidad en el conjunto de la ciudad y que optimicen y que nos permitan optimizar los recorridos de todo tipo. Sí, por completar un poco, es importante entender que este proceso, tal y como estamos planteando, es un proceso verdaderamente abierto, vinculante, participativo, donde todo el mundo puede intervenir, no cambia que sobre lo que vamos a decidir es una cosa compleja, nada menos que el urbanismo. Este proceso lo que cambia es quién toma las decisiones. Todo lo demás sigue siendo igual, ¿eh? Sigue siendo compleja la ciudad, la construcción colectiva de la ciudad sigue teniendo muchas dificultades, pero ahora lo que planteamos es que en vez de decidirlo entre dos concejales, con la alcaldesa y con tres asesores, lo decidamos entre millones de personas, que al fin y al cabo somos los que vivimos aquí, todos y todas.